Buenas, gente. Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y hoy vamos a reaccionar al quinto episodio de la segunda temporada de Re Zero. Se arregló su Subaru con sus padres, se enfrentó a su pasado y ahora iba a enfrentarse a Echidna, una prueba o algo así. No sabemos exactamente qué va a pasar. Simplemente dame lo que tengas. En plan, no sé qué esperarme, la verdad. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de juegos como en nuestro canal de directos, que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Muy importante eso. Sí. Muchas gracias, sí. Subaru. Es importante. No sé qué hubiésemos hecho sin esa confesión. Y se parte el culo. El cole, ¿no lo ves? Claro. Todavía no, ¿no? Si empieza ahora. ¿En serio? ¿Pero ya está? ¡Ay! Pero bueno. ¡Qué faltosa! Imagínate hacer un mundo a base de recuerdos. O sea, que no son tus padres. Claro. En el fondo sí que lo sabías. No puede, la verdad. Déjalo. Bueno. Pues muy bien. Se hemos pasado la primera. Vale. Pues pasamos a la segunda, ¿no? Sí. Una patadita pequeña, por favor. Eso no te esperabas. Está súper fascinada con sí. Él, ¿eh? Lo usaré a mi favor. Eso cree. Se ha vuelto a olvidar de Kidna. Ay. Ella está sufriendo más, ¿eh? Ay. Ostras. Pero está cagada, ¿no? Sí. Está mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está reviviendo algo? Sí. Uf. Está en el pasado, ¿eh? Lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿O no? ¿O sí? ¿Estamos fuera? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Y eso funciona? ¿Cómo?
¿Por qué no? Ah, pierdes la conciencia para siempre. Ay, sí. Me sonaba. ¡Eh! ¡Qué Oye, bueno! ¿y esto? No, no, no te vemos así, Yo no te la veo verdad. ni frágil ni vieja. Es que vieja, ¿dónde? No. Eso. Parece que se quedan Eso del cascarón. el cuerpo y ya está. Sí, ¿no? Ahí está. Piden la conciencia. Pues a ver, no suena muy guay, la No. verdad. No suena bien. Pero bueno. No. Ah. Pero entonces Emilia no ha pasado la prueba. Es que no lo sabemos, lo volveré a intentar, ¿no? Se puede intentar siempre que quieras. Sí, ¿no? ¿Por qué qué? ¿Qué pasa? Subaru, deja de hablar. Joder. Sí, Vale, puede. vale. Vale, lo puede volver a intentar. No quiere, ¿eh? Uf, es que ha sido bastante traumático, ¿eh? Lo estaba pasando muy mal. Ah, ostras. A ver, ya. Como que están muy tranquilos ahí, sin problemas, ¿no? Vaya. Esto se está poniendo turbio. Uf. Vale. Ahora no nos podemos fiar de nadie. Qué bien, oye. Qué divertido se está poniendo esto, ¿no? Segundo intento, Emilia. No puede, ¿eh? Le gusta. Eso. No parece, la verdad. No. Da esa sensación. ¿Qué? Ya estamos otra vez, ¿no? No puede.
No, no ha podido, tío. Ya, al menos lo puedes seguir intentando, pero... Sí. Raro. Pero explícate. Tiene cosas pensadas, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Te has venido arriba ahí, ¿eh? Es que si lo hizo es por algo, yo creo. Sí, a mí me da esa sensación. Confiaban que su bar haría lo que ha hecho o algo. ¿Quién es Rem? Ah, no sabe de qué hablas. ¿Sí? ¿Ves? ¿Y Roswell sabrá quién es Rem? No sé. Igual él sí, ¿no? Es que lo veo como que lo tiene todo pensado. Igual después no, ¿sabes? Pero... Es que lo ha Ya. hecho todo a propósito. Sí. Es cierto. Es que eso es cierto. Pero era jugártela mucho, ¿no? Porque podían morir. De hecho, murieron, pero... Pero para él es secundario. Bueno. Confiaba en todo eso, Joder. ¿eh? Bueno. Ya sabes cosas, ¿no? Ya, ¿por qué confiabas tanto? No tiene sentido. Sabe del poder suyo, ¿no? Sabe que puede volver de la muerte, ¿no? No sé. Madre mía, ¿qué es esta persona, tío? Me parece de locos, ¿eh? Sabe cosas, ¿eh? Y no nos quiere decir lo que sabe. Tiene un plan en su cabeza, ¿eh? Sí. Ahora quiero saber lo que tiene pensado esa persona. Tienes que intentarlo. Bueno, Oh, pero bueno. bueno, ¿Qué pesa con que no es lista? ¡Cállate! Ah. ¿Te imaginas que ahora muere alguien saliendo porque era de sangre mixta y no lo sabía? Se quedan tres o cuatro ahí tiesos. No, ¿eh? Espero que no. La Uy, pregunta. esto es demasiado misterioso y lo quiero saber ya. Sí.
Uy. Vale, necesito que pase ahora mismo. Necesito que haga la pregunta. Necesito que diga eso ya. Y que todo cambie. Nada, me urge demasiado ahora mismo. Sí. Un poquito. Sí. Está siendo muy duro para ella. Quiero, veremos el pasado de Emilia en algún momento, ¿no? No sé, supongo. Igual cuando la pase. Sí, yo creo que el momento que la veamos será cuando la esté pasando, ¿eh? Volvemos. Qué raro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? Rem estará en su habitación, ¿no? No se puede mover. Pero la pueden ¿Qué hay mover. ahí? No hay nadie, ¿no? Sí. Ah, no. No veo nada. Era la maceta, tú. ¿Estará ahí? ¡Ah! Hijo. ¿Qué es eso? Tripas. ¿Cuánto has muerto? Perdona. Para. ¿Cuándo ha pasado esto? Para. ¿Qué? ¿Qué? Ah, oh, ¿Qué? no. No. No, no, Mírala. no, no, no. No, tú otra vez no. No, no, no. No. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Llevaba mucho tiempo sin morirse. No me lo puedo creer. Llevaba muchísimo tiempo sin morirse. No me lo puedo creer. Ahora esta mujer, ¿por qué hay? ¿Por qué? ¿Qué pretende ahora? No lo sé. Es que la otra vez la contrataron. Falta saber si otra vez ha sido contratada o ya está ahí por puro placer. Ya no sé, es que Ahora no tengo muchas sé. preguntas, ¿eh? Y a ver ahora desde dónde empezamos. Esa es otra. Vamos a dejar la reacción por aquí. Esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.